Saludos cordiales, estimados alumnos del curso de álgebra matricial y geometría analítica. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de matrices aplicando determinantes. El problema nos dice, calcula la determinante por el método Gauss y Jordan. Tenemos ahí la determinante con la primera fila, menos 4, 1, 1, 1. También la segunda fila, 1, menos 4, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Ya. Vamos a aplicar los tres pasos Gauss. Vamos a aplicar en la primera fila, vamos a sumar las cuatro filas siguientes. O sea que a la fila 1 vamos a sumar la fila 2 más la fila 3 más la fila 4 y también la fila 5. A ver qué nos resulta. A la fila 1 le sumamos las 4 filas. Entonces, en el primer término tendríamos menos 4 más 4 unos sería 0. En el segundo término vamos a sumar y si nos damos cuenta hay 4 con menos 4 también sería 0. En el tercer elemento también nos resulta 0. En el cuarto también la suma nos da 0. Y en el quinto elemento la suma también nos da ¿cuánto? 0. Como en la fila 2, 3, 4 no sufre modificaciones, copiamos idénticamente. Nos quedaría acá 1, menos 4, 1, 1, 1. 1, 1, menos 4, 1, 1. 1, 1, 1, menos 4, 1, y por último la fila 5, 1, 1, 1, 1 y menos 4. Señores, vamos a aplicar la propiedad de las determinantes. Si tenemos una fila o columna con elementos nulos, eso implica que la determinante de la matriz A va a ser 0 por propiedad de las determinantes. Eso es todo para hasta una próxima oportunidad. Gracias.